Continuamos en Diario 35 y como le adelantamos al cierre del bloque anterior, llega el espacio de yoga y ya está Norita Vargas con nosotros para contarnos de qué se trata la clase de hoy. Hola Nora, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar acá. La clase de hoy se trata de jugar, pero bien, además de aprender algunas respiraciones, algunos ejercicios respiratorios que nos van a ayudar a bajar el nivel de ansiedad, que en este tiempo normalmente sube, se va acrecentando, sí. Y en la situación que hemos estado todos, bueno, ha sido como mayor, ¿no? Esta posibilidad de estar encerrados a disgusto. Exacto, y Norita, por necesidad, bien, ¿no? Buenísimo. O por cuidado. Exacto. Bueno, vamos a compartir entonces la clase, que no solo es para chicos, también lo podemos hacer todos los grandes, ¿no? Sí, perfecto. Vamos a imaginar, porque cuando uno se siente ansioso, cuando uno está asustado, cosa que nos ha pasado a todos con esta situación que viene de afuera y que no podemos manejar, volvemos a tener otra vez entre 5 y 7 años. No importa qué edad tenemos. Entonces la idea es que yo aprenda a dominar mi diafragma cuando mi diafragma galopa solo. Imaginemos que estamos en una situación que solo provoca congoja o miedo. Entonces nuestro ritmo respiratorio se acelera y entonces el diafragma empieza a cabalgar y yo no lo puedo manejar. Entonces la idea es que yo voy a aprender voluntariamente a subir y a bajar. Yo los invito a todos, que seguro la tenemos ahí a la vuelta del recuerdo, a evocar una situación en la que nuestro corazón empezó a latir desbocado, que nos sentimos angustiados, y entonces uno empieza, sin querer, empieza a respirar más cortito, hace respiraciones solo a esta altura. Entonces la idea es que yo pueda aprender a subir y a bajar el diafragma con más lentitud para que recobre lo antes posible su ritmo original. Entonces, bien, yo los invito, nuestro diafragma está aquí justo donde terminan nuestras costillas. Podemos poner las manos para saber, imaginando. Con los chicos a esto la llamamos la respiración del ascensor. Entonces, es inhalar, cortar la respiración y en la misma respiración seguir inhalando y seguir inhalando. Normalmente lo hacemos hasta 3 pisos nada más. Y después bajar de la misma manera. Exhalo corto y exhalo corto. Eso hace que yo aprenda a dominar el diafragma, y la próxima vez que me pase esta situación de angustia, la próxima vez que yo no sepa cómo manejarme, recuerde cómo respirar y vuelva a estar otra vez en eje, vuelva a estar en mi centro, vuelva a estar conectado con el aquí y el ahora. Ponemos las manos a la altura del diafragma y subimos un piso. Subimos otro piso. Llegamos a la terraza. Y vamos a bajar. Hay que hacer respiraciones silenciosas. Yo hice esta con ruido para que se escuche cómo es. Cuando llego abajo, meto la panza para que empuje el pulmón a que saque todo el aire. Lo podemos hacer 2 veces más. Así la aprendemos bien. Subo un piso, inhalando, subo el otro, llegué a la terraza, bajo un piso, exhalando, bajo otro piso, llegué a la planta baja, la última vez, inhalo, subo, sigo subiendo y bajo, bajo, bajo y saqué todo el aire. Esa es una manera de poder, a través de nuestra respiración, un suave ejercicio, poder manejar el diafragma. Y ahora vamos a ver cómo manejamos la emoción. He traído aquí, no sabemos qué nos va a salir,
vamos a hacer cara de en una postura y después vamos a elegir de todas estas florcitas que tengo acá. Uy, que quedaron ahí, ¿se ven bien? A esta. Vamos a ver qué nos salió. A ver qué salió de ahí. ¡Oh, cara de sonrisa! Uno, la cara de sonrisa es muy importante porque cuando yo hago cara de sonrisa, tengo que pensar en la cara de sonrisa y pensar que estoy feliz. Inmediatamente sí puedo evocar una situación feliz que seguro alguna en un rincón tenemos. Entonces yo puedo hacer una cara de felicidad o de sonrisa suave. Puedo hacer como más contento o puedo hasta mostrar los dientes de felicidad. Y entonces, una vez que yo ya tengo la cara que voy a hacer, vamos a ver qué postura ahora. A ver qué quedó. ¡Wow! Esta postura es así. Y se llama, para que los chicos la ubiquen, se llama triángulo. Entonces yo me voy a parar, voy a separar las puntas, los talones, separo las puntas, los talones. Abro solo uno de mis pies. Saco la otra cadera lo más que pueda. Extiendo los brazos muy, muy lejos. Y suave, cuando ya no puedo extender más, bajo, bajo, bajo hacia ese pie que está hacia adelante. Me tomo, si puedo, del tobillo, apoyo en el piso. Mi cuerpo está totalmente lateral. Si puedo, miro la mano que está arriba y hago la cara de sonrisa. Mucha sonrisa. Bien, si yo lo quiero hacer un poco más complicado, puedo, para volver, aflojo, apoyo la mano, vuelvo con el tronco, traigo el pie. Antes de hacerlo para el otro lado, vamos a sacar una postura de manos. ¡Wow! Las rosadas son posturas de manos. Esta postura de manos, atrás dice vaca, yo la enseño. Vamos a hacerlo para el otro lado. Separo las puntas, separo los talones. Separo las puntas, separo los talones. Solo la punta del otro pie se abre. La cadera contraria sale. Los brazos se extienden. Y yo bajo suave, 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 suave. Hasta que mi cuerpo queda paralelo al piso. Y esta mano que me queda libre la vamos a poner en vaca. Voy a apoyar el dorso de mi mano en la cintura y voy a llevar el codo hacia adelante. Voy a seguir mirando al frente y no me tengo que olvidar que había que hacer cara de sonrisa. Sonrío ahí. Bien, y vamos a ver cómo desarmamos. Primero aflojo la cara. Luego subo el brazo, saco la mano. Flexiono la rodilla que está extendida, apoyo la mano que estaba cerca de mi pie, despacito subo. Se animan a que tiremos, nos da tiempo para una más, ¿verdad? Vamos a ver qué cara nos sale ahora. ¡Uy! ¡Enojo! Esa nos sale divino. Uno puede estar un poquito enojado, muy enojado. Cada uno lo hace como tenga ganas. Y vamos a ver de aquí qué nos sale. A ver. ¡Wow! Una de equilibrio. Hacer enojo con equilibrio. Esta es nuestro árbol. Vamos a ver. Y ya que estamos aquí, vamos a sacar una postura de manos para hacer. Ya les cuento cómo se llama. Entonces vamos a hacer un árbol, y para hacer un árbol vamos a correr acá para que se vea. Doy un paso, abro bien los dedos, empujo con la pierna de atrás y traigo esa pierna, la despego y la apoyo en el costado. El árbol lleva los brazos ahí, pero yo saqué heroica. Heroica es me abrazo. Y además hago cara de enojo. Uy, si no me caigo. Si me caigo, pongo ahí. Despacito, aflojo la cara de enojo sonriendo, aflojo la heroica, muevo los hombros, apoyo el pie y vamos a hacerlo con la otra pierna. Y vamos a sacar ahora otra postura, de manos para hacerlo diferente. Con el otro pie doy un paso, abro bien los dedos que me van a sostener, empujo con la pierna de atrás,
Vengo, si yo veo que me caigo, porque me agarra un viento, pongo ahí, cerquita. Y esta otra postura de manos es cunita y vamos a hacer mucho, mucho, mucho enojo. A ver quién hace la cara de enojo más enojosa. La cunita es mis manos detrás de la nuca, mis codos bien lejos de mis orejas. Despacito aflojo la cara de enojo. Aflojo la cunita, aflojo las piernas, muevo los pies. Y ahora les voy a enseñar una respiración para no tener que usar aire acondicionado ni ventilador en el verano. Con el día de mañana va a venir espectacular. Nos ponemos en una postura cómoda. A mí esta me resulta cómoda, a ustedes a las que la que le resulte cómoda está bien. Espalda, la espalda derecha. Vamos a poner la lengua como un cucurucho. Imaginen, si no me sale poner la lengua como un cucurucho, yo voy a tratar de decir U y voy a meter la punta de la lengua. En yoga hay muy pocas ejercicios respiratorios donde se aspira por boca, y este es uno que tiene la función de aflojar todo el calor y enfriar todo el cuerpo. Entonces voy a meter aire por ese cucurucho. Pruebo. Chupo el aire, lo guardo un ratín en la panza para que refresque el cuerpo y lo saco otra vez por el cucurucho. Lo hacemos otra vez. Yo sé que a veces es difícil que la lengua se haga un cucurucho, pero por eso ponemos la cara como para decir U y meto la punta de la lengua. Chupo el aire. Mucho, 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 todo el que pueda. Lo guardo y lo dejo salir por ese mismo cucurucho. Lo podemos hacer 3, 4, en 10 veces yo aseguro que la temperatura corporal baja. Cuando estamos afuera, cuando estamos en un lugar donde no hay aire acondicionado, es una muy buena medida. Tiene un motivo, o sea, cuando la lengua tiene una cantidad de sensores que hacen que el aire, cuando entra, por más caliente que esté afuera, cuando pasa por la lengua se enfría por la humedad. Y entonces eso hace que se enfríe mi cuerpo. Sirve también para recuperar el ritmo cardíaco cuando uno está muy agitado. Sirve también cuando uno está muy enojado. Yo sé que en estos tiempos hay como mucho enojo, mucha impotencia de las situaciones que suceden. Entonces, practicar todos estos ejercicios respiratorios nos ayudan a poder seguir y divertirnos un poco si seguimos haciendo al espejo, porque no hace falta que se las hagamos a nadie, nuestras caras. Muy bien, Nora. Genial la explicación y muy bueno el dato de esta respiración, ¿no? Sobre todos estos días de diciembre que están muy cargados, ¿no? De sentimientos, de frustraciones y más en este año, ¿no? Como vos decías. En eso pensé cuando preparaba la clase, digo, que le sirva a todo el mundo, no importa qué edad tenga y no importa qué circunstancias. Esta es una situación en la que todos nos hemos visto inmersos. Creo que ninguno la quería, pero nadie puede salir de ella. Entonces, pasarla lo mejor posible y sobrellevarla, ¿no? Bien, buenísimo, Nora. Bueno, muchas gracias. Te vemos próximamente, entonces. Bien, nos vemos. Bien, gracias. Así pasó Nora Vargas también en el espacio de yoga. Recuerden que todas las clases están en nuestro canal de YouTube de Sonda Noticias. Allí las pueden ver las veces que quieran, repetirlas, hacerlas en sus casas, más tranquilos, en el momento que ustedes deseen. Nosotros hacemos una pausa y enseguida continuamos con más de esto que es Diario 35.